Aquí estamos en un pueblito que se llama Ocotal. Paramos aquí a comer. Este pueblo se llama aquí Ocotal y paramos aquí a comer. 1 de la mañana de 3 de febrero de 2022. Subiendo loma. Subiendo loma a la frontera de Nicaragua con Honduras. Nicaragua, Honduras. No se ve nada. Estamos en Honduras. Hicimos una parada de tránsito aquí en Honduras. Ir al baño, comer y esas cosas. A ver, sube, dale. Esto es un pueblo en el medio del monte, entre las montañas, pero incluso aquí la gente tiene antenas, tiene internet 4G y tiene de todo para comprar y comer acá. Miren aquí. Hasta donde tengo entendido, creo que donde nos vamos a quedar, que es ya en la frontera de México ya, sí va a haber cobertura. Estoy saliendo aquí del aeropuerto de Mexicali para montarme el carro. Esto es como una misión imposible aquí. Contraseña
Ya estamos ahí, caballero. A menos de 100 metros de Vinga. Aquí estamos a menos de 100 metros de Coronal. Este es el famoso puente amarillo. Ya esto aquí es Estados Unidos, ya. Coronamos, caballero. Estoy mando la cola ahí. Llegamos ya, caballero. Mira, esto aquí es Estados Unidos, ya. Después de tanto sacrificio, somos muchos. Muchos vienen atrás todavía. Coronamos, caballero, aquí estamos ya, mira. Esto es Yuma ya, después del río para acá, eso es Yuma. En la frontera aquí con Río Colorado y Arizona, Río Colorado, México, y Arizona en los Estados Unidos, aquí en el Puente Amarillo, un compatriota cubano mío se le dio un infarto corriendo por el desierto y se murió. Ahí vemos la patrulla fronteriza, las ambulancias, la policía. Hoy es día 13 del mes 3 de 2022. Vemos unos inmigrantes ahí tratando de cruzar. Está la patrulla ahí por el suceso, no sé qué le dirán. Esto es un señor buen samaritano, él, que vino a traerle agua a las personas que están aquí en la frontera.